canción de que mi mamá escucha cuando ella se encuentra en el taller. Detrás de la casa está totalmente oscuro, frío, y aquí ya está dando el calorcito del sol, súper rico y todo. Mis amores, vengo de lavar ropa. Buenos días, espero que se encuentren súper bien. Ya días no sale el sol, y si sale, sale muy poquito. Ahorita ya son las 8 de la mañana, me levanté a las 6. Mi mamá ya está costurando, pero anda modo pata. Andamos batis, como le digo yo. Así que la van a estar viendo más tardecito. Espero que estén teniendo un día espectacular, maravilloso y muy bendecido. Todos acá estamos muy bien, gracias a Dios. El Maylin ahorita está durmiendo, mi cuñada, mi hermano y Bribri se quedaron. Shalikia y ella se durmieron súper tarde con Brianna. Yo y el Maylin, no. Yo le dije a mi hija, vámonos a dormir, que hoy no hubo pijama, ayer no hubo pijama, perdón, pero hoy sí. Ya saben, mis amores, estamos sin muebles, porque los están dejando divos y regios y súper así empoderados como la superabuela, así como le gusta a ella. Entonces, ella se trajo los que son los cojines para acá afuera, porque dice que todo en sí, todo el mueble se va a renovar, pero estos cojines va a retapizar ahora lo que son los sillones de acá afuera. Acabo de descolgar la ropa que ella tenía acá, porque hemos estado utilizando lo que es la parte de aquí enfrente de la casa para guindar ropa. También pasaron los del el agua to go. Y aquí en el coche tengo la ropa que acabo de quitar, que es la que voy a doblar. Y de paso voy a arreglar aquí enfrente. ¡Mimón! ¡La agua, Mimón! Bombas aquí, mami, siento que vengo del ejército con esto aquí. Uy, solo hay una luz encendida, las demás están apagadas y se ve muy luminoso, muy luminoso. Sí. Yo madrugo, yo estoy a las 3, desde las 3 de la mañana estoy aquí. Sí, ella madruga todos los días, mis amores. Y la máquina, vean, esta vez ella tiene la pieza allí que falta ahí para atrapar lo que es. Yo le voy a buscar tornillo para que mi nieta no lo quite. ¿Por qué? Ahora como nueva. Ese cartel lo hicimos a mi mami el año pasado por su cumpleaños. Tiene un escrito bien bonito ahí, dice feliz cumpleaños mami. Entonces ella lo tiene pegado aquí. Ya le dijimos a ella que con Shalikia le vamos a decorar toda una pared de cositas muy hermosas, motivantes, así, porque es que uno también necesita esas motivaciones pegadas ahí para uno leerlas. Y también tiene ella lo que es una foto ahí. Miren, el taller de mi mamá no pasa así. Está... patas arriba. Madre. Sí. No pasa así, pero ahorita vale la pena porque es que no hay tiempo para nada, familia. También fuimos a la Mundial y compramos las cosas de decoraciones navideñas, así que ya se los voy a mostrar. Así tú han visto que nosotros amarramos la cortina aquí y esto está aquí. Tú explicarle qué era esto antes. Ahí donde ella está, estaba la cocina original de la casa. Por eso que ustedes ven estas varillas aquí, aquí quebrado. Aquí, como pueden ver, está la cerámica de lo que sería el desayunador. Porque tenía dos, tenía este lado aquí y el otro de allá. Y uno entraba por aquí, como siempre, normal. La ventana estaba ahí. Bueno, aquí se ve la división de la ventana que estaba ahí. Entramos allá porque hicimos un anexo.
Entonces me tapó la ventana. Entonces digo, no, no puede ser. Necesito ver cuando yo estoy en mi cocina. Entonces, ahí donde está observar la cocina, todo. Hoy era el Porsche, el corredor. Sí. Entonces ahí está mi visibilidad para la calle. Y es por eso que ustedes ven esta columna aquí, familia, porque la casa original comenzaba aquí. Y mi mamá rompió paredes y se metió a lo que es el corredor. Entonces acá está la cocina, que nos encanta muchísimo más porque en esta teníamos que correr muchísimo, de un extremo a otro. Había mucha amplitud, entonces mi mamá cocinando sola es como una cocina para mucha gente. Entonces acá 4 o 5 cabemos súper bien, le damos vuelta a toda la cocina y demás. Vean, ahí está la Coca-Cola, mis amores, aquí hay un solo desorden todavía. Pero sí, a mi mamá le encanta romper paredes, ampliar la casa. Solo que yo le digo que hay que desaparecer ese chifonier. Chinero, perdón. ¿Por qué? ¿Porque me vas a comprar otro? Mami, ahí nos hace falta una ventana, mami. No, yo voy a abrir una ventana cuando yo me mude. Sí, ¿por qué? Porque en mi taller yo quiero mi comedor amplio de 8 sillas para cuando venga toda mi familia, que vamos ahí en el comedor. Y aquí voy a abrir una puerta-ventana, porque va a ser puerta-ventana grande. Yo paso picando paredes. Sí. Todavía están las cerámicas ahí de la cocina anterior. Pero cuando yo ya deshaga todo esto... Ahí está. Y pues sí, familia, antes de hacerse el taller de mi mamá, era el cuarto de juegos de Shalika cuando Shalika estaba pequeña. O sea que ese espacio ha sido multiusos y ha sido de gran ayuda también para la casa, porque sin querer queriendo, años después mi mamá lo iba a convertir en un taller. Y tal vez se quedaba un espacio para guardar tal vez cualquier cosita, o tal vez a ella le da por hacer otro, un cuarto de invitados. Se puede hacer cualquier cosa ahí, porque... Gavetero. Va a ser el comedor amplio y va a poner gaveteros para guardar... Sí, porque la verdad es bastante grande y tiene bastante, bastante, bastante espacio. Por eso están así, porque imagino que se han preguntado, ¿y eso? ¿Y esa división ahí? ¿Y esa cortina que hace ahí? Me ahorré bastante en aquel tiempo en hacer una pared, pero digo, puse cortina y quedó perfecta. Sí, la verdad. El escondite, así le llamo. Sí, porque ella, una vez que ella cierra estas cortinas, nadie sabe qué es lo que hay aquí. Exacto. Y ya después uno queda, wow. Pero sí, estamos totalmente llenos de tela ahorita en este momento, no, familia. Tengo que apurarme porque ya es hora que empiece a decorar para Navidad. Ya es hora, mucho, sí, mucho. Y también me preguntarán que por qué no hemos iniciado nosotras. Porque más bien ahorita está mi cuñada y mi cuñada dice, vaya madre, nosotras vamos a comenzar. Pero no, mi mamá le quiere meter mano, sí, a ella primero. Acuérdense que todavía no hemos terminado de pintar. Estamos pintando, sí, paso a paso porque no nos damos abasto. La verdad que no. Y vean, por acá está la demás tela que mi mamá tiene que cortar. Todo este trabajo que está acá. Estas son como 10 yardas. Aquí hay 6. Así. Hay bastante. Hoy la muchacha no vino. Sí, ahí abajito donde está una caja. Tiene más. Hoy la muchacha no vino porque es domingo familiar. Y ella tal vez viene el lunes o el martes a echarle la manito a la superabuela. Sheila, búscame el tornillo de mi máquina, por favor. Porque cuando le levante la dueña de la casa, como dice tu papá, ¿cómo dice tu papá? Jefecita. La jefecita va a venir a destruir mi máquina otra vez. Y la van a dejar desnuda. Doliendo la cabeza, familia. No hemos estado durmiendo bien. Mi mamá no ha dormido bien. Bueno, es que la verdad no ha dormido nada. Pero sí se toma su siestecita de la tarde porque ustedes se preocupan muchísimo por ella. Que aunque sea mucho trabajo, tiene que descansar. Pero por eso nosotros estamos súper felices que ella tiene ayuda. Sí, porque ya me dio una suacita. Que suacito, clienta, amiga, familia de la casa. Porque ya es todo ella aquí. Me dijo que tengo que descansar. Me, sí, dijo que me fue a dar un tour hasta allá a España. Me mandó. Me dijo que me fue a dar un tour a Estados Unidos. Ay, pero este compromiso tengo que salir sí o sí. Después de esto, ya veremos dónde nos vamos. Sí, porque es que sí lo necesito. Y ella lo dice, familia, porque hay varias suacitas que le escriben por las, ay, cortinas. Sí. Y gracias, muchísimas gracias por ello. Pero hay otras que también le escriben por las cortinas, se convierten en clientas y después se convierten en amigas porque la comunicación sigue ahí. Ahí está. Entonces, cuando mi mamá pone una foto en historia de WhatsApp, ahí le están...
Superabuela o amiga le dicen, o Angelina. Elma, como ella se llama, cuídese, tranquilícese, despacio. Está muy bonito, pero despacio. Ahí le Sí. pasan escribiendo y la pasan llamando por videollamadas Sí. también. Que descanse bastante, me dice. Pues terminando de esto, es que tengo un maletón. Solo en pensar que tengo un maletón de tela ahí me cuesta. La voy a Sí. sacar rápido, termino, termino y a descansar. Le damos mi chocolate, ¿verdad? De esto está hablando. Como le trajeron No, unos es fe. que me están regalando chocolate y al mismo tiempo me lo quieren comer, entonces no es regalo. Le No es regalaron esto, regalo. estos Ferraros. Miren, la ve. Mami, era lo que yo estaba hablando con Marjorie el otro día, ¿ves? Uno no puede hablar en esta casa ¿Sí ve? porque rapidito tú estás en la espalda de uno. Es que tengo que estar pendiente, mamá. Si no, es que dijimos. Mírenlo, aquí. Suavecito, mírenlo. Ahí están, cuando yo los quiera agarrar, ahí me tienen que estar mi chocolate. Sí, y aquí nos regalaron lo que es esta galleta grande que es como un pastel de chispas de chocolate. Y vean, ya está la refri totalmente organizada. Pero Ahí hay que está surtirla. nuestro pastelito. Vean, ve, cómo lo tienen aquí, ve. Siempre con el cuchillo, nunca sin el cuchillo. Allá el fresco, los vegetales y allá hay muchísimo Me más. gusta el orden, Suacito. No es que sea ustedes, Bemba, pero me Le gusta el duelen los orden. ojos cuando las Me cosas no están en orden. duelen los ojos, como dice Sheila. Suacito, en orden, Más Suacito, le gustan esas panitas, son súper buenas. Ahí pone lo que son las frutas, una vez que ya están picaditas, como lo que es la papaya, la piña, lo pone ahí, le dura muchísimo tiempo y así ella solo está sacando poquito a poquito para hacerse un licuado o hacerse lo que es una ensalada. Y vean, todavía no hemos utilizado este que le mostré el otro día, pero así está la Yo quiero refri uno por de esos acá. queques. Yo veo el queque y ¿Ve como las esto. tostacas? Veo el queque y como esto. Porque es que estoy a dieta, mamá. Estoy a dieta. ¿Ah? Entonces veo y como esto. Como que uno que agarran y ponen ahí esto y esto. ¿Ven? Y como que dice que están comiendo. Ay, Dios. Pero ya lo probé, suavecito, para que te miren. Lo probé un poquito. Está rico. Delicioso. Ahora le toca transformación a lo que es la pared de la sala. Claro que sí, mi mamá quiere una línea, bueno, el central de la pared lo quiere de color bronce, que es el mismo color de las cortinas. Afortunadamente tenemos lo que es la pintura ahí, entonces ahorita tengo que ponerle masilla a la pared. Como pueden ver, aquí hay unos hoyitos que hay que tapar para cuando la pintura se ponga, quede eso, wow.
¡Eso! Y así va quedando la sala familia. Siempre tiene que haber una, pero una pared que le dé ese color, esa vida, como dice la superabuela. Y es primera vez que pone este cuadro. Lo compró no hace mucho, entonces no tenía el lugar donde ponerlo. Y pues ahorita cambiamos lo que es el espejo y todo lo demás que estaba ahí por este cuadro. Al final, una vez que ya vengan los muebles y esté totalmente decorada la sala, vamos a ver si lo dejamos o ponemos lo que anteriormente estaba ahí. Esta pared también está totalmente de blanco. Ahí va lo que es un cuadro. Ahorita está lloviendo. Bueno, como yo les digo, aquí siempre hay bulla. Si no es de una cosa, es otra. Esta pared también la pinté de blanco. Mi hermano se encargó de toda esta pared, familia. Acá está el televisor. El televisor normalmente va en esta esquina. Y este lado de aquí también lo pinté de blanco. Solo me quedó esta pared. La verdad es que ya no puedo con mi vida. Y solo me faltó este pedacito de aquí. Estas dos, porque tienen que bajar la cortina y un solo protocolo, ¿verdad? Ya todas las cosas que van aquí en la sala ya están totalmente aquí. El Maylin siempre tiene lo que son sus juguetes. El otro día, miren cómo ando la mano, familia, el bracito. El otro día que vinieron mis primos, al Maylin le encantó lo que es este juguete, que se supone que es antiestrés, ¿verdad? Nada más que a mi hija la distrae bastante. Ella se queda sumamente enfocada en esto. Entonces se lo tuve que ir a comprar. Es una paleta de helado, a ella le encanta jugar con él. Ya la han visto que se queda dormida con los juguetes. Entonces ya se ha dormido con este también. Cuando se levanta empieza a jugar. Y pues así van las cosas aquí en la sala. Y a poquito le vamos dando lo que es una transformación a cada área. Al lado de la puerta también está súper arregladito. Aquí están lo que son las mesas de fiesta. Aquí puse la escalera para agarrarla lo más temprano que yo pueda mañana. Estos jarrones que los hizo mi mamá. Y vean, aquí era la puerta original de la casa. Entonces mi mamá, a ella le encanta romper paredes. Bueno, mandó a hacer lo que es una ampliación de la puerta. Y dice que ya dentro de poco va a sellar lo que es esta. Le va a quitar el contramarco y lo va a sellar. Porque la entrada de la casa va a ser donde está este cuadro. Pues nada, mis amores, yo me despido. Necesito un buen duchazo, como dice la superabuela. Véanme, ando hasta el vestido pintado, me dice mi mamá. Pucha, vieja, es cierto que a mí no me gusta el negro, pero te pintaste el vestido. Le digo, mami, dándole un poquito de color al vestido. Le digo yo a ella, sí, ¿verdad? Pero, mis amores, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Por todo lo que ustedes hacen, por ver cada anuncio, por darle like a este video y a todos los demás, siempre dejarme un comentario, muchísimas gracias, se los agradezco muchísimo y es de mucha ayuda para mí también. Y pues nada, yo me despido. Recuerden que nosotros somos un familión y les amamos muchísimo, toda, pero toda mi familia les ama muchísimo y estoy súper feliz. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que mi teléfono está malo, estoy haciendo todo lo posible para grabarles, todo lo posible para no rendirme o desanimarme o dejar de compartirles y demás. Porque como les dije, ustedes son nuestra familia también. Y otra cosa, que todos, pero todos aquí me prestan el teléfono, por eso a veces ustedes ven unas resoluciones ahí y demás. Bueno, mi mamá, mi hermanita, mi cuñada, mi hermano. Todo el mundo me presta el teléfono para yo así poderles compartir lo que nosotros hacemos a diario, ya que con mi teléfono no puedo. Ya lo arreglaron también, mis amores, ya fui donde el técnico, tenía malo el centro de carga, por eso se sobrecalentaba y ahora tiene mala la cámara. Como dice por ahí, si no es una cosa es otra, pero lo importante es buscar una solución, lo importante es seguir. Déjenme una manito arriba, déjenme un like, mis amores, también déjenme un comentario si les gustó mucho este vlog. Y pues nada, nos vemos en un próximo. Tienen muchísimos asuntos para muchísimo rato. Vean, pero otra vez, como lo vuelvo y les repito, me despido.
Dios me les bendiga. Nos vemos en un próximo vlog, si así Dios lo permite. Hoy sí, ando demacrada. Demacrada. Pero por lo menos esta vez, este año, la superabuela no pintó la casa.